Muy buenas amigos, pues aquí estamos otro día más dándole al pedal. Ya habéis visto qué pedazo grupeta nos hemos juntado hoy. Hemos salido desde Cascante muy tempranito, 6:30 de noche. Y vamos ahora dirección Arguedas, porque hoy nos vamos de peregrinación a Javier, el patrón navarro, el santo navarro, así que... San Francisco, Javier, eso, y vamos a decirlo completo. Vamos a decirlo completo, efectivamente. Y aquí me he venido con Miguel, que anda por aquí. ¡Hola! Y Chus, y gente de Castro, y mi cuadrilla de aquí de la Ribera, bueno, unos 26 creo que somos. ¿No? 26. Sí, 26. Así que mi tercera javierada con la bici de montaña. Vamos a disfrutar de esta mañana. Los que seguís el canal, pues ya sabéis de otros años a lo que nos enfrentamos hoy, más de 100 kilómetros. Cruzaremos toda la Bardena, luego dirección Sangüesa. Llegaremos a Javier y luego de Javier haremos un poquito más para llegar hasta un restaurante en Liedena, que es donde comeremos. Nos ducharemos allí y comeremos también. Así que amigos, quedaros por ahí porque comienza la aventura. Aquí estamos llegando al centro de interpretación de Bardena Reales, a puntito de entrar en la Bardena, este sitio que tantas veces también os he enseñado. Pues hoy un día más volveremos a cruzarla de sur a norte. Entramos por aquí, por el centro de interpretación, y saldremos por el monumento al pastor. Ahora acercándonos a Castil de Terra, primera parada en nada, en 3 kilómetros más o menos que nos quedan, y ahí desayunaremos. Venimos con camión de apoyo. Los que seguís el canal pues ya sabéis cómo organiza esta gente la javierada, y en el camión nos traen el desayuno. Así que venga, vamos a entrar en la Bardena disfrutando de este espectacular día que nos ha aparecido esta mañana. Brutal. Hoy sí que lo vamos a gozar. Primera parada. ¿Qué, Miguel? ¿Está? ¿Me gusta la marchita? Así, suave, suave. Suave, ¿verdad? Así tiene que ser todas. Ostras, mira qué sitio, Castil de Terra. Espectacular el lugar. Parece que estamos en Arizona y por ahí. Qué barbaridad. Este sitio es brutal. El sitio más visitado de toda la Bardena. Aquí es donde se hace todo el mundo la foto. Nosotros no podemos ser menos, ¿eh, Chus? Sí. Hay que hacerse la foto aquí.
¿Eh? Guapo, ¿eh? Sitio chulo. Sí. Dicen que en unos años la piedra esa de ahí arriba pues caerá. Porque y ya no será igual de bonito. Eso lo va ilusionando, ¿no? La lluvia. Claro, y eso, claro, claro. Y al final. Al final termina cayendo. Quedará eso, ¿no? ¿Ves que ha ido como otra piedra ahí? Quedará igual esa, puede ser, esa boina sí, de ahí. Sí, 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 sí. Así bueno, que pues lo disfrutaremos. Vamos a grabarlo antes de que. Sí, sí, antes no, de que se caiga. Sí. Sitio chulo, ¿eh, Álvaro? Poco, sí. ¿Esto lo conocías? Lo había visto de lejos al hacer las Bárdenas. Ah. Pero... pues Castilleterra, la foto típica de, sí, de la Bárdena. Se me mezcla un poco Moneros y Bárdenas. Bárdenas, no es Esdrújula, es Bárdenas, no es Bárdenas. ¿Eh? Y bueno, donde disparan los militares, el campo de tiro, ¿eso dónde? Eso ¿sigue funcionando? Hacia allá. ¿Y sigue funcionando? Sí, sí, sí. Oh. Esto lo tiene los americanos. Aquí de vez en cuando pues vienen aviones y hacen prácticas de tiro. Por la parte de allá. Bueno, pues os enseño Castilleterra y vamos a desayunar, que ya ha llegado el camión de apoyo. Bueno, a ver, ¿qué tenemos hoy de desayuno, Isaías? Hay de todo, ¿no? Bruños. Buah, lazos, trenza de cascante. Te recomiendo que pruebes la trenza de cascante. Trenza de cascante. Y antes de que venga Carpin, ¿no? Sí, sí, que Carpin arrasa. Bueno, pues fijaros cómo se lo montan, ¿eh? Aquí hay de todo. De todo, un cafecito y dulce. Hombre, ¿está caliente todavía? Todavía está calentica. Ostras, qué bueno, qué bueno. Oye, ¿aquí nos tenemos que comer ya todo el camión o...? No, no, hay que guardar algo para luego. Nada, 30 días hemos acabado. Pues arrancamos ya. 15 minutos aquí de parada para tomar un café y algo de bollería. Madre mía, la trenza de cascante. ¡Uf! ¡Qué pecado! ¡Qué pecado! Pero bueno, la vamos a gastar. Todavía tenemos un montón de kilómetros por delante. Ahora a cruzar toda la Bardena. Nos dirigimos hacia el Monumento al Pastor. Allí, segunda parada, segundo avituallamiento. Y hasta que lleguemos a disfrutar de este espectacular lugar. We'll be right back.
Kilómetro 51. Y de repente sale viento, José Antonio, ¿qué pasa aquí? Pues ahora ya no lo dejamos. No dejamos el viento, ¿eh? No. Buah. Un poquito más, va a ir a más. Va a ir a más. Bueno, pues aguantaremos como sea. Y que por el río iremos a abrigo. En el río vamos protegidos, sí. Ahora queda poco, unos 10 kilómetros por ahí. 8 para llegar al monumento al pastor y hacer la segunda parada del día. Ahora almorzar. Hemos desayunado. Ahora almorzar. Segundo avituallamiento. Ahora ya almorzar. Aquí ya sacan la artillería. Monumento al pastor. Esta es una de las entradas a la Bardena que nosotros en esta ocasión pues salimos ya de la Bardena. Allí enfrente hay un refugio y en ese refugio pues haremos el avituallamiento. Ya veo que ha llegado el camión y nada, 55, 56 kilómetros llevamos. Y tengo que contaros que voy bastante fastidiado. La verdad que no lo he contado al principio del vídeo porque he empezado bastante bien. Pero ayer trabajando me hice una contractura y ahora mismo cada bache es un latigazo en la espalda. Y voy bastante fastidiado. Ahora mismo tengo dudas de si puedo llegar a Javier. Estoy bastante, bastante fastidiado. No me puedo ni bajar de la bici. Tengo que bajar la tija para poder levantar la pierna. Pero bueno, de momento voy a intentar llegar a Javier. A ver cómo voy. Porque es que además hasta aquí es fácil. No hay apenas desnivel. Pero ahora empezaremos ya con el desnivel. Llegando a Sangüesa, ya tenemos, incluso antes de Sangüesa, ya hay algún repechito. Así que a ver cómo me encuentro. Voy a ver si como algo ahora. Y os iré contando. Aquí, monumento al pastor. Vamos avanzando poco a poco. ¿Qué tal, Vidal? Bien. Bien. ¿Te está gustando el paisaje, eh? Sí, está chulo. Ahora con la fotillo y a comer algo. Muy bien, pues eso. Yo foto no saco y me voy a comer directamente. No le he visto en toda mañana. Pues mamá, que no va a comer. Terminamos de almorzar el sábado pasado. ¿Dónde me estáis yendo? ¿Café? Sí. ¿Tanto estás fusiva de tortilla? No. ¿El frío? Hay un trozo de... Y ahí, venga. Chorizo. Pone chorizo. Entonces, un lado, yo quiero aquí la cabeza y que estés de costado y que me dejes un lado apretado arriba. ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! Ponte de costado y aquí la cabeza. De costado. Sí, sí, pero primero me tengo que poner boca abajo. Bien. Vale, yo te muevo. Déjame, yo te echo. Está compungidito hoy. Ay, qué pobre mío. Ya los cuatro podemos hacer presquita, así que a mí también me duele la espalda. El operador de cámara se mueve como los buenos cámaras. Y unas palabras. Un
rodillo, un poquillo de estiramiento aquí, ¿vale? ¡Qué andes ahí! Deja, que te voy a estirar yo. Deja que te estire yo. Deja. Muy aquí, ¿eh? Vale, ahora dóblame esta solo. Se hace falta tener una muñeca, ¿eh? ¿Cómo es la batería del camión para darte corrientes? Pues ahí está Maite preparando unas cintas para ponerme adhesivas. ¡Qué barbaridades! ¡Buah! ¿Dónde vas? ¿Tantas hay que poner? Aquí. Muy mal estoy. No, ya, porque será porque se deja bajar a los dobladores. ¿Cómo dicen? ¡Buah! Estoy. Que no me puedo ni mover casi. Como dicen en San Fermín, dejen trabajar a los dobladores. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues a ver si me pone eso. Me vuelvo a poner el casco, la ropa y continuamos. Poco a poco, hoy sí que poco a poco. Hoy sí que poco a poco. Sí. Foto. Todos y todos. Ahí. Venga. Sí. Habla con propiedad, estamos todos. Sí. Venga, sigue. No, venga. A la chica con las bicicletas. Venga, desayunar otra vez, vamos. Que a todos. ¡Vamos! La capa de eso no se ve donde mira. Bueno. Queda trepa, podemos comer más. Vamos a seguir, a ver qué tal. Lo que me ha hecho Maite, porque buah, voy bastante fastidiado, ¿eh? Y ahora que me he quedado frío. Bueno, a ver. A ver, que me he puesto a tirar un poco y me dice la fisio que no, que tire para atrás. A ver, ¿dónde está mi fisio? Por ahí atrás. Dice que no, que para atrás, ¿no? Que no me ponga a tirar. A rueda. Pues me voy a dejar caer, a ver. Al abrigo del pelotón. Aquí está. Con las órdenes del facultativo. ¿Qué dices? ¿Que no tiré? Al abrigo del pelotón. Vale. Me pongo aquí en mi. Es que hace mucho aire, aquí ya me ha abierto la puerta. En mitad del pelotón me quedo. En mitad del pelotón, hombre. Muy bien. Te quedas sin sufrir. Bueno. Otro pues día vamos. Ya tirarás, hoy no. Yo lo que diga la fisio. Ahí vamos sufriendo un poquito todos. Pues Antonio, bien, ¿no? Bien. Te veo bien. ¿Esto lo vas a poner o lo vas a cortar? No, aquí esto lo pongo. Ah, lo pones, vale. Lo pongo. Venga, que... muy bien, ¿eh? Pues Antonio, en alguna ocasión que hemos grabado vídeo juntos, hay cosas que no pongo. Porque, a ver, te he dicho que este es un canal serio, José Antonio. Y hay cosas que no se pueden poner. Todo no se puede poner. Vale. Pues eso. Hemos pasado Carcastillo, ¿no? Sí. Vale, y ahora llegamos a una zona de toboganes. Dirección Galipienzo. Galipienzo, eso es. Y en Galipienzo tenemos el avituallamiento. Así. El último. Así. De camión, que viene detrás, no sé si lo veis. Ahí viene siguiéndonos.
Los pilares, esos son los dos pilares de la ruta de hoy. Sin ellos, esto no sería lo mismo, José Antonio. Por supuesto. Así que... Son los que nos cuidan. Ya te digo. En Carcastillo hemos empezado, como os digo, una serie de toboganes a cruzar una especie de... Bueno, esto es un bosquecillo, ¿no? Una especie de bosque. Y ahora está Galipienzo. Vamos a pasar, antes del avituallamiento, por un puente romano muy bonito. En el vídeo del año pasado creo que bajé abajo, sí. Bajé abajo y les grabé cómo pasaban. Hoy no estoy yo para bajar, ¿eh? Mi espalda no me permite hacer grandes esfuerzos hoy. Así que venga, poco a poco. Ahí cuatro caballos, porque también hay gente que va, Javier, en caballo, van andando, corriendo, en bicicleta, a caballo, cada uno pues como se plantee la ruta. Nosotros en bici siempre. Para mí andando tampoco lo veo, 107 kilómetros desde Cascante andando. Ahora, eso sí, lo hacen en, no sé si son en 3 días o en 4, por etapas de 30 kilómetros más o menos. Bueno, pues a ver si pasamos ya este bosquecillo y llegamos al siguiente avituallamiento. No queda nada, 3 kilómetros para llegar al avituallamiento. Pues aquí estamos en el puente. Un año más. Puente romano, ¿no? Sí. De Galipienzo. Y aquí hay que hacerse la foto, dicen. Así que vamos a hacérnosla. Hay otro grupo aquí que no sé de dónde vendrán. ¿De dónde es este grupo? ¿Este grupo de dónde son? De Valtierra. De Valtierra. Estos que vienen aquí también. Y ahora nosotros nos vamos a hacer la foto aquí en el puente. Ahora, según nos vamos acercando a Javier, cada vez nos encontraremos más gente. No, repartimos, se reparten, hostia. Venga, foto y seguimos. Bueno, pues llegamos a Galipienzo nuevo. Yo no estoy nuevo, estoy para el arrastre. Porque el viejo está allí, ¿no? No, el viejo está allá arriba. ¿Y aquel? Ah, bueno, efectivamente es aquel, sí, aquel.
que arriba es, ya no hay sitio y ya no pueden edificar, entonces han tenido que empezar a edificar aquí. Entonces aquel es galipienzo, o galipienzo viejo, no sé cómo se llamará. Imagino que será protegido también porque es súper medieval, ¿verdad? Sí, sí, aquello es un sitio, sí, sí, sí. Espectacular. Y ahora pues este es galipienzo de abajo, que es donde estamos parados. Toma una Coca-Cola. Sí, yo voy a tomar algo ahora también, que me dé vidilla porque... Está reventado la espalda. Pero va a llegar, como sea, aunque sea arrastras, va a llegar. Lo voy a intentar. Sí, sí. Lo voy a intentar. De momento hasta Javier quiero llegar. Luego en Javier ya veremos, a ver lo que hago. Pero hasta Javier, bueno, quiero llegar. La ruta es hasta Javier, lo otro es añadido. Sí, es que nosotros, estos de Cascante, pues como son casi como los de Bilbao. Bueno, sí. Igual le superan, ¿eh? Casi no, igual le superan. Pues no les vale con llegar a Javier, que tienen que ir 11 kilómetros más allá. Vamos hasta el restaurante en bicicleta, todos los años lo hacemos. Sí, sí. Pero claro, de los 11 kilómetros hay, seis cuesta arriba. 6 o 7 cuesta arriba, o sea... Que no tiene el límite, no tiene el límite. Bueno, voy a comer algo. Venga. Uf. Aquí hay 30. Hola. Ahí vamos a relamernos. Esto es lo mejor de la jaliada. ¿Queréis trenza? Y en el podium va a estar el santo. Sí, cuando lleguemos. ¿En el podium? Hay un guante ahí abajo. No lo han puesto todavía. ¿Queréis Coca-Cola? No, no. No lo saques de vino, pero el azúcar viene bien. Bonita, más. Que te lleva la bicicleta. Llegamos a Sangüesa. A partir de aquí ya empieza la tortura, ¿no? Y ya cuesta arriba. Buah. Vamos a ver la espalda, qué tal va. Ahora son 7 kilómetros, bueno, igual 7 no, 5 por lo menos de subida. Así que con paciencia. Pondré molinillo y poco a poco para arriba. Va mal, ¿eh? La espalda va mal. Y a ver en Javier lo que decido hacer. Si continúo hasta Liedena o me cojo el taxi y voy en taxi hasta el restaurante. Pero bueno, de momento a Javier tengo intención de llegar. Bueno, pues llegamos aquí al hotel Yamaguchi. Y a partir de aquí empieza el calvario. Cogemos una pista de subida que se va a hacer dura. Yo he salido un poco antes que el resto porque voy bastante fastidiado. Y bueno, pues me gustaría llegar a Javier sufriendo lo menos posible. Así que poco a poco para arriba.
tres veces que he venido con la bici de monte, el día que más me está costando. Buah, y encima con los baches, con el traqueteo, el dolor a veces es insoportable. Buah, hoy sí que lo estoy pasando mal, ¿eh? Uf. Buah. Pero aún así, no estoy pensando lo de ir hasta Liédana, ¿eh? Liédena, perdón. Liédena. Allí es donde nos daremos una duchita y comeremos. Son 11 kilómetros más. Maite me ha recomendado que lo deje ya en Javier, pero me gustaría ir con todos. No sé lo que haré. De momento hay gente que viene por detrás, así que no voy al último. Sufriendo. Hoy no queda otra. A veces se disfruta y a veces se sufre. Hoy toca sufrir. Vamos allá. Aquí estamos, otro año más. Aquí está el castillo de Javier. Aquí está todo el mundo. Aquí es donde acaba esta peregrinación. Aunque ya os he comentado que nosotros vamos a hacer 11 kilómetros más. Nos vamos hasta Liédena. Allí nos ducharemos y comeremos, que tenemos reserva en el restaurante. Voy a enseñaros el castillo. Vamos a comprar la cruz. En recuerdo de la javirada de este año y lo dicho, os enseño el castillo y ya salimos hasta Liédena poquito a poquito, que se acerca la hora de comer. Ya hambre tenemos de sobra. 107 kilómetros, amigos. 1000 metros de desnivel. Todavía quedan otros 200 más o menos de desnivel. Así que venga, vamos a por la cruz, os enseño el castillo. Vamos a hacernos una fotito, que veo que están aquí pidiendo foto. Y continuamos, 11 kilómetros más nos quedan. ¿La hacemos allá o qué? Claro, ¿dónde queréis? Sitio. ¿La hacemos ahí para que se vea el Barcelona o qué? Venga. Bueno, aquí a Javier le vamos a nombrar finisher de la Javierada 2023. ¿Lo hemos hecho? Toma ahí, A Miguel, esa cruz. A Carpi. Cruz de finisher. Finisher. Sí. 2023. Y ahora a Alex. La mía. A Alex, que no le va a caber por la cabeza, ¿eh? ¿No cabe? No. Pues venga, la mano. La mano. Vale, Muy bien. Finisher 2023. Ahí están. Y finisher 2023. Qué buena. ¿Te ponemos? Sí. Quita el casco, venga. Mi tercera en bici de monte. Y segunda de estos dos, chavales. Porque a pesar de la edad somos unos chavales. Somos unos chavales, claro que sí. Miguel, ¿qué tal? ¿Contento, no? Yo sí. Bueno, pues ahora nos quedan otros 11 kilómetros, de los cuales 6, no sé si 6 o 7 son de subida. No quiero. Yo voy a hacerlo, me animo. Voy a hacer la ruta completa, los 100, no sé si salen 118 kilómetros. Voy a por ellos. Ya he llegado hasta aquí y, como se suele decir, de perdidos al río. A ver, la espalda va mal, yo creo que a peor no va a ir. Vamos para allá. Ya me lo contará mañana.
Bueno, Miguel, vamos a ver el castillo. Hoy no voy a entrar, no sé si querrás entrar tú a la iglesia. Yo hoy no voy a entrar. Pues... pues vamos a acercarnos para enseñároslo. Ya os lo he enseñado en otros tres vídeos que tengo de la Javierada de otros años. Dos con bici de monte y uno con bici de carretera que hice. El año pasado creo que hice también con bici de carretera. Bueno, y este año solo con bici de monte. La verdad es que hacerla con la de monte es más divertido. La de carretera... con la de monte es más divertido. Y aparte que viene más gente. Por aquí. Bueno, pues venga. Os enseño el castillo, que lo vea Miguel también, que no lo conoce, y a comer. 11 kilómetros todavía de tortura nos quedan. Digo que esto es fácil de subir. Después de ¿cuánto llevamos? 112, esto es fácil de subir. Madre mía. Ya si estamos. Has sufrido, ya no vas a sufrir. No, si ya eso es, de perdidos al río. Estamos ya en el último tramo de carretera, ahora ya es todo carretera hasta Liedena. Y aquí ahora, bueno, aparte de ser cuesta arriba, más o menos, pues igual 4 kilómetros cuesta arriba. Pues ahora nos encontraremos a un montón de peregrinos que vienen andando. Sí, sí. ¿Un kilómetro qué? Un kilómetro de subida, lo que ves desde aquí hasta arriba. Hasta ¿eso es un kilómetro? No me creo que sea un kilómetro. Un kilómetro y poco, ya verás. ¿Sí? Cuéntalo. Me parecen como cuatro. Me parecen como cuatro. Y lo dicho, un montón de peregrinos que vienen en dirección contraria, que estos ya habrán comido y van hacia Javier. Nosotros hacemos al revés, vamos a Javier y ahora vamos a comer. Aquí van. Mogollón de juventud. Mogollón de juventud. ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Vamos! Espectacular esto, espectacular. Qué mogollón de gente.
Amigos, llegamos a Liedena. 120 kilómetros, 1200 de desnivel. La espalda que me está pidiendo ya parar, porque es que estoy viendo las estrellas. ¡Qué barbaridad! He querido terminar con el grupo por mis huevos y lo he conseguido. Ha sido duro, ¿eh? A ver ahora qué tal me bajo de la bici y sobre todo a ver qué tal me levanto después de comer, porque en cuanto me quede frío sé que la espalda me va a decir que me he pasado, pero bueno, he querido acabar con todos. No quería dejarlos ahí en Javier, volverme yo en taxi. Ha sido una burrada, pero bueno, de vez en cuando los que andáis en bici ya sabéis que hacemos burradas. Al final, el amor propio y las ganas de llegar son las que nos hacen hacer este tipo de cosas. Otra más a la saca, amigos. Javierada 2023, llegando a Liedena. Vamos a ver si comemos. Un placer y nos vemos la semana que viene. Acordaros que las ruedas no paren de girar.